Thank you.
Muy buenas noches, fanáticos del deporte, en especial del baloncesto, seguidores de la Liga de Baloncesto Puertorriqueña, en especial de los Avancinos de Villalba. Bienvenidos a otra edición más de Tus Avancinos. Esta noche, desde la José Iben Marrero, para llevarles a ustedes las incidencias del partido entre los Gallitos de Isabela y los Avancinos de Villalba. ¿Por qué los Gallitos? Porque vienen a visitar a tus Avancinos luego de el pase a la playoff de la serie regular aquí en los playoffs, en ese cruce que los lleva a visitar al equipo de los Avancinos de Villalba en esta noche. El equipo de los Gallitos de Isabela vienen de obtener la sexta posición, empate con el ganados y perdidos con los Patriotas de Lares y los Diamantes de Arecibo. Pero como se llevan los juegos entre sí, superaron a Arecibo y a Lares, se quedan con la sexta posición. Así de competitiva estaba la sesión oeste, donde el equipo de los Caciques de Mayagüez dominaron esa sesión con 18-2. Los Ganaderos de Atillo 18-2, Atlético de San Germán con 16-5, los Cafeteros de Yauco con 9-11, los Tiburones de Aguadilla con 9-12, Isabela con 8-12, junto a Lares y Arecibo con 8-12, Añasco 8-13, Quebradillas 6-14 y Mocas 3-17. Pasaron hasta los Diamantes de Arecibo a la postemporada y ya aquí esta noche los Gallitos de Isabela están enfrentándose a el equipo de los Avancinos. Hablando del equipo de los Gallitos de Isabela, Isabela de sus últimos 5 partidos en la temporada regular obtuvieron 3 victorias, 2 derrotas. Victoria frente a Lares, frente a San Germán, frente a Arecibo, y cayeron en los últimos 2 partidos. De esos 5, cayeron en 2 partidos frente a Aguadilla y frente al equipo de Yauco. Así, el equipo de los Gallitos de Isabela, hay que mirar, como estamos hablando con Irwin. Irwin, le agradecemos por estar aquí, por ser la dirección técnica de esta transmisión. Irwin Rosado, a través del canal de YouTube de los Avancinos, estábamos dialogando donde Leonel Crispín, uno de los mejores anotadores del equipo de los Gallitos, hay que velarlo, está anotando 13 puntos por juego. Leonel Crispín ha anotado 161 puntos la temporada regular y promedia 27 minutos por juego. Leonel Crispín. Otro que hay que estar pendiente es a Develi Ferry. Develi Ferry está promediando 8 puntos por juego y 8 rebotes por juego. Ambos jugadores tienen el parecido con sus trenzas, pelo largo y espigados, trigueños, en este equipo de los Gallitos de Isabela. Así que hay que estar pendiente a este equipo. Es un equipo, comparado con el equipo de Villalba, tiene un menos 23. El equipo de Isabela anotan más puntos, permite más puntos en el caso de la temporada regular que los que su contrincante puede estar anotando en la noche de hoy, que serían los Avancinos de Villalba. Hay que estar pendiente a eso. Hablando de los Avancinos de Villalba, los Avancinos de Villalba están en esta posición ya que culminaron terceros en la sesión sur. Coamo con la primera posición, Ponce en la segunda posición, que ya Ponce probó esta medicina, ya pasó a la próxima ronda luego de ese juego de muerte súbita, porque obtuvo victoria y está en la espera de esa próxima fase el equipo de los Gigantes de Ponce. Los Avancinos de Villalba esta noche buscando ese pase a la próxima ronda. Quedaron tercero, le siguió el equipo de Jayuya, Arroyo, Juana Díaz, Adjunta, Santa Isabela, Aibonito, Salinas y Calley en la última posición. Aibonito, Salinas y Calley quedaron eliminados. Santa Isabel le toca jugar con el equipo de Mayagüez. Coamo estará recibiendo a Lares. Arroyo estará recibiendo el equipo de Yauco. Atillo estará recibiendo el equipo de Adjunta. Santa Isabel en Mayagüez. Jayuya ya pasó a la próxima ronda. San Germán eliminó a Juana Díaz, hablando del equipo del sur. Juana Díaz queda eliminado y Ponce eliminó al equipo de Añasco. Así está de competitiva esta sesión
oeste, porque ya se convierte la sesión oeste en los playoffs en este inicio de postemporada. Repetimos, Isabela visitando el equipo de los Avancinos aquí, la José Iván Marrero. Usted está a tiempo para llegar para aquí con nosotros. Quedan menos de 8 minutos para dar comienzo al partido y vamos a ver si recogemos la reacción de nuestro apoderado Jesús Chuy Hernández, que se encuentra fuera de Puerto Rico, y a ver si cogemos las expresiones, Irwin, a ver si se escucha. Buenas noches, Chuy, bienvenido a esta antesala al juego de esta noche. Sabemos que estás disfrutando unas pequeñas vacaciones allá en Miami. Te vimos por televisión, ya prácticamente cuando llegues aquí ya tenemos la batucada, los pleneros para recibirte en el aeropuerto, porque ya está famoso en Puerto Rico. Buenas noches, Julio. Buenas noches. Oye, tomó de sorpresa la cámara, estábamos disfrutando la rueda, así que estamos contentos, sacamos ese juego, Puerto Rico lució muy bien y vamos ahora en búsqueda de esa victoria de los vacíos. Cuéntame, ¿cómo fue, si en algún momento hubo comunicación, me imagino que con los jugadores, con el dirigente, esa conversación luego de ese tercer lugar? ¿Cómo fue esa conversación con los muchachos y cómo obtuvieron ese mensaje de tu persona? Mira, ciertamente nosotros tuvimos una temporada de altas y bajas. Tuvimos jugadores en lesiones, jugadores que no pudieron asistir en muchos juegos, y aún así pues pudimos superar la expectativa ganando 13 juegos y quedándonos con la tercera posición. Así que en términos generales, viendo de cerca el panorama de las ausencias más las lesiones, pues yo creo que cumplimos. Así que en ese sentido se les felicitó a ellos, pero se les dejó saber que de ahora en adelante el juego cambia. Ahora todo vuelve a cero, ahora hay que tomar las cosas bien en serio, ahora es bien importante que todos lleguen. Afortunadamente contamos con la salud de todos, al momento todos están saludables, están en buenas condiciones, así que no esperamos menos, esperamos que en el resto saquemos esa victoria para por tercer año consecutivo meterle los mejores 16 equipos de Puerto Rico. Así mismo es, esperemos que así sea. Nada, simplemente las expresiones de tu persona para con la gente que están conectada, y de verdad que desearte que disfrutes esas vacaciones allá en donde estás. Sabemos que no es algo que no todo el mundo sabe, porque si querías esconderte, de verdad que te tomaron las cámaras ahí en el juego de Puerto Rico. O sea que estás disfrutando de esa victoria del equipo de Puerto Rico en la tarde de hoy. Eso es así, gracias a la fanaticada que siempre nos ha apoyado. Esperemos que llegue hoy. A los que están conectados, gracias también, ¿verdad?, por conectarse y apoyar al equipo. Y estamos de acá disfrutando, ¿verdad?, apoyando al equipo Puerto Rico. Tomamos unos días, esperamos el miércoles, con favor de Dios, estar en la isla para, ¿verdad?, con la victoria de hoy, pues la serie entiendo que comenzaría el próximo jueves. Así que, por favor de Dios, estaremos en la isla ya en la semana para entonces retomar la batuta con el equipo. Pues nada, no te tomo más tiempo, disfruta de esas pequeñas vacaciones. Saludos allá, Irwin Vargas, que sabemos que está por allá también, y Oki Gerbolini, se nos escapó, esa no la sabíamos, también está por allá. O sea que sabe que la próxima, Irwin y yo nos vamos de vacaciones, ustedes se quedan aquí. Ya está, cuenta con eso. Nada, de verdad que disfruta tus vacaciones, así que éxito allá y aquí que gane el equipo de Villalba. Gracias, hermano, un abrazo. Un abrazo para ti. Así que ese era Jesús Chuy Hernández, Avancino Mayor. Ese es el boss apoderado del equipo, junto allá a Irwin Vargas. Le enviamos saludos a Oki Gerbolini, que deben estar escuchando esta transmisión. Estamos aquí en la José Iván Marrero para llevarle las incidencias de este partido. Anoche hubo acción, como había indicado, hubo acción anoche. Vamos a ver si conseguimos por aquí. Nosotros realizamos un bracket ayer. Se lo estuvimos enviando a Fran Santiago, que le enviamos saludos. Este es el bracket de Mutay. Irwin, míralo por ahí. Nosotros dimos entre Jayuya y Aguadilla, Jayuya ganar, y Jayuya pasó. Hubo victoria en San Germán frente al equipo de Juana Díaz. San Germán pasó a la próxima ronda. Ponce derrotó al equipo de Añasco. Está en la próxima ronda. Y el equipo de Humacao derrotó al equipo de Morovis. Y ya está en el próximo baile. Esta noche estará jugando Villalba frente a Isabela. También hay acción donde estará jugando Río Grande y Naranjito. Hay acción
a Tío y a Junta en la noche de hoy en la Liga de Baloncesto Puertorriqueña, que ya dieron comienzo los playoffs de esta liga buscando los mejores ocho de ambas sesiones, tanto del oeste como la sesión oeste. Ya suena el silbato, que quedan 3 minutos para comenzar el partido. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con el juego de hoy. Bien, regresamos a la José Iben Marrero para el partido de esta noche. Ya están en cancha los 5 que van a iniciar por el equipo de los Gallitos de Isabela. Ellos son Trey Cureton, Daniel Pérez, Lionel Crispín, Joseph DiMaio y Develi Ferri. Son los 5 que estarán iniciando por el equipo de los Gallitos. Los avancinos presentan a Giovanni Rodríguez, John Alfonso, Kevin Klass, Javier Avilés y Aníbal Bocachica. Serán los que están iniciando por el equipo de los avancinos de Villalba. Los árbitros en este partido son Bolívar Beringel, Fran López y Gloribet Pérez. Estarán poniendo ley y orden ahí en el tabloncillo. Ya están los 10 en la pizarra. Queremos agradecer a todos y cada uno de los auspiciadores. Excusamos a Oki Yerbolini. Así que a los auspiciadores que me excusen si algún momento no menciono la cantidad de que se supone que pueda hacerlo, pero espero que me acepte las disculpas porque estoy aquí solito con Irwin Rosado en la dirección técnica, pero trataremos de hacer un buen trabajo para que ustedes puedan disfrutar de este partido. Esto es un juego de muerte súbita. Aquí el que pierda se elimina. Así que ya tiene el árbitro el balón.
10 en la pizarra, bola al aire y comienza el partido. Domina el equipo de los Gallitos de Isabela rápidamente. Pérez con la intención en el intento al canasto no pudo ser. Rebote ofensivo los Gallitos, pero en dos intentos no pudieron conseguir canasto. Ahí están los Avancinos. Está Avilés buscando el intento al canasto contra el Cristal. Javier Avilés anota los primeros dos puntos del partido y son para los Avancinos. Puntos, renovaciones, licencias, La Vega. Ahí está con el balón Joseph Di Mayo. Para Crispín, que va de bien lejos, Leonel Crispín. Ese muchacho anotó el bombazo, Leonel Crispín. Bombazo FM Service Station. Por ahí va a Javier Avilés. Para John Alfonso, Avilés en el centro, marcado por Leonel Crispín. Buscando qué hacer Avilés en el medio, la pintura. Ahí está John Alfonso, por poco la pierde, finalmente perdió el balón. El balón lo tienen los Gallitos, que dominan 3-2, restando 9-5. Estamos en este primer periodo. A través del canal de YouTube de los Avancinos de Villalba. Ahí está Joseph Di Mayo buscando a Develi Ferri. En el intento al canasto falló. El rebote para Alfonso. Alfonso bajando el balón. Jan Alfonso busca el intento al canasto de lagrimita. Jan Alfonso consiguió el canasto. Canasto generadores Equipment and Supply. 4-3 dominando el equipo de Villalba. Con dificultad, Crispín buscando el intento al canasto. Leonel Crispín anotó el canasto. Canasto, municipio autónomo de Villalba. Villalba, Ciudad Avancina. Ya lleva 5 puntos. Leonel Crispín en el partido. El intento de los Avancinos falló. El rebote se queda con ella Javier Avilés para Jan Alfonso. Jan Alfonso buscando qué hacer. Jan Alfonso en el lateral izquierdo. Jan Alfonso hace el aguaje. El pase para Avilés en el lateral derecho. En la pompa de 3. Bombazo para Javier Avilés, consiguió el canasto. Canasto total Villalba Minimal. Se va arriba el equipo de Villalba 7-5. En este primer periodo, Crispín con el balón al lateral izquierdo, buscando qué hacer. Avilés lo presea. Ahí de lado a lado, Crispín está buscando a Daniel Pérez, que busca el intento. Al canasto falló. El rebote para John Alfonso. John Alfonso, Jan Alfonso, Javier Avilés. Está Giovanni Rodríguez y Kenneth Morales. Son los 5 que están en cancha por el equipo de los Avancinos. John Alfonso, que recibió la falta personal, está en el área de tiro libre. Villa Coop, la cooperativa de Villalba, a buscar completar la jugada con 2 intentos. El primero lo falló. Ya no completa la jugada Villa Coop. John Alfonso. Villalba dominando 7-5 el equipo de los Gallitos de Isabela. A buscar el segundo intento. Falló. Falló los dos John Alfonso. El rebote para el equipo de los Gallitos de Isabela. Con el balón Leonel Crispín. El pase para Daniel Pérez. Daniel Pérez buscando a Joseph Di Mayo. El pase para Develi Ferri. La intercepta Kenneth Morales. Kenneth buscando con la zurda. El Cristal consiguió el canasto. Canasto el Panteón Bar. 9-5 dominando el equipo de Villalba. Cuando restan 7-6 en este primer periodo. Con el balón de Develi Ferri. Para Joseph Di Mayo, que va con el intento de 3 y falló. El rebote se queda con ella. Jan Alfonso, el pase adelantado lo intercepta. Ahí Trace Cureton. Cureton con el balón. Cureton por todo el medio. Buscando a Crispín. Crispín en el intento a media distancia consiguió el canasto. Leonel Crispín. Canasto. Mectroni. 9-7. Y lleva 7 puntos. Irwin, te dije que había que velar a ese muchacho. Está en el intento de 3 para Giovanni Rodríguez. Falló. El rebote se queda con ella. Los Gallitos. Está Leonel Crispín con el balón ya en terreno ofensivo por los Gallitos. Leonel Crispín buscando la pintura. Leonel Crispín buscando el intento. No puede ser. El rebote se queda con ella. Giovanni Rodríguez. Rodríguez buscando qué hacer. Rodríguez. Todo el camino. El camino. Rodríguez contra el Cristal. Consiguió el canasto. Canasto Sangrada. Laboratorio Sagrada Familia. Laboratorio Clínico Sagrada Familia. Que se une al equipo de los Avancinos. Crispín con el balón. Por poco la pierde. Ahí la tiene Trace Cureton. Cureton para Joseph Di Mayo. Di Mayo buscando qué hacer. El pase contra el Cristal para Develi Ferri. Consiguió el canasto. Canasto Altatierra Jayuya.
a buscar la ofensiva. 11 por 9 domina el equipo de Villalba cuando en el intento a media distancia John Alfonso no puede conseguir dos puntos. Ahí la ofensiva del equipo de los Gallitos. Cureton con el balón. Cureton, el pase picado, lo intercepta Jan Alfonso. Jan Alfonso va toda carrera buscando picado ese pase para Kenneth Morales, que va contra el cristal. Consiguió el canasto Kenneth Morales. Bonita la asistencia para Jan Alfonso. Y ese canasto es cortesía el honorable Gleschen Hao. Ahí está Cureton con el balón. Cureton buscando la ofensiva. Bonito. Qué fácil lo hace ese muchacho. Trace Cureton anotó el canasto. Canasto Parroco Villalba. Ahí contra el cristal, Giovanni Rodríguez anotó el canasto. Canasto EDP University. 15 por 11 dominando el equipo de los Avancinos. Cureton con el balón. Trace Cureton buscando la cortina. Cruzando del lado izquierdo al lado derecho. Ahí nuevamente pide la cortina. El pase picado para Develi Ferri buscando el intento al canasto. Consiguió el canasto Develi Ferri. Canasto Reis Polchop. Ahí está la ofensiva. El equipo de los Avancinos. Kenneth Morales con el balón para Avilés. Javier Avilés buscando qué hacer. Javier Avilés, la cortina de John Alfonso. Avilés cruzado. El pase picado para Kenneth Morales, indica la oficial Gloribeth Pérez, que el balón, el último en tocarla fue Kenneth Morales, le pertenece al equipo de los Gallitos. Agradecemos a la herencia Sportbar, que se une también a esta transmisión, y al equipo de los Avancinos de Villalba, que dominan 15 por 3 en este primer periodo, restando 4 con 3 en el intento de 3 de Cureton. Falló. El rebote para John Alfonso, adelantado para Giovanni. Giovanni para Jan. Jan buscando el intento al canasto, falló. El rebote para el equipo de los Gallitos Isabela con el balón Joseph Di Mayo. Di Mayo para Lionel Crispin. Crispin, que está caliente en la noche, lleva 7 buscando el intento de 3 y falló. El rebote luchando con ella, se queda con ella Develi Ferri. Develi Ferri para Joseph Di Mayo contra el cristal. Falló Develi Ferri en el intento al canasto. Con ese rebote ofensivo le dieron tapón. Ahí adelantado para Avilés. Avilés a Jan. Jan a Kenneth buscando el intento al canasto. Consiguió el canasto Kenneth Morales. Y también recibió falta personal. Y usted no cometa falta. Recuerde que Villa Coop, la cooperativa de Villalba, está con tus Avancinos. Dominan 17 por 13 en este primer periodo, restando 3.29. Hay cambio. Sale los hermanos Alfonso, Jan y John. Entra Aníbal Bocachica. También lo hace Benjamín López. En el área de tiro libre, Villa Coop, está Kenneth Morales. Buscar el intento, falló. Era uno. Se quedaron ahí como, ¿no?, pensando que eran dos intentos y era uno nada más, porque anotó el canasto. Ahí están los Gallitos con el balón. Joseph Di Mayo. Di Mayo para Develi Ferri con el hombro, el codo, el antebrazo. Salió de la defensa, la empujó y cometió falta ofensiva Develi Ferri. Ahí están los Avancinos. Cuando restan 3 con 2 en este primer periodo, 17 por 13, está dominando el equipo de los Avancinos. Tus Avancinos, nuestros Avancinos, dominando el partido. Ahí está Javier contra el cristal. Bonito ese canasto para Javier Avilés. Consiguió el canasto. Ahí están los Gallitos. El pase adelantado para Joseph Di Mayo. Di Mayo para Daniel Pérez. A Lionel Crispin, cruzado para Di Mayo, buscando a Trace Cureton. Cureton buscando un tiro brincado, falló. Él mismo buscando el rebote, se la quitó Aníbal Bocachica. Bocachica, un 3 contra 1, buscando a Kenneth. A Bocachica contra el cristal. Bonito. Consiguió el canasto Aníbal Bocachica. Cuando domina el equipo de Villalba 19 por 13, restando 2 con 30 en este primer periodo, el equipo de los Gallitos de Isabela piden tiempo. We'll be right back.
Bien, regresamos a la José Iben Marrero. Va a sacar el balón el equipo de los Gallitos Isabela. Luego de ese tiempo, restando 2:30 en este primer periodo, 21-13. Está dominando el equipo de los Avancinos. Hay presión a cancha completa por parte de los Avancinos. Ahí los Gallitos con el balón. Entró a juego Joel López por el equipo de los Gallitos. Con el balón, Daniel Pérez. Lionel Crispín. Lionel Crispín con el balón buscando la ofensiva. Lionel Crispín contra el Cristal. Anotó el canasto y lleva 9 en el partido este muchacho, Lionel Crispín. Canasto, renovaciones, licencia en La Vega. ¿Cuándo? Aníbal, Boca Chica contra el Cristal Riposta. Y anota 2 puntos para el equipo de Villalba, 23-15. Dominando los de casa ahí buscando la ofensiva. Cuando Giovanni Rodríguez y Joel López tuvieron ahí el balón entre sus manos y ahí... Bola entre dos, el balón le pertenece al equipo de Villalba, aprovecha el dirigente de los Gallitos para traer a juego a Rolando Ríos. Giovanni Rodríguez con el balón, Giovanni para Aníbal, Aníbal Boca Chica buscando qué hacer, ahí encuentra a Kenneth, Kenneth con el balón, Kenneth bien marcado por Trace Cureton. Ahí la intercepta el equipo de los Gallitos corriendo mucho, Joel López se va en penetración, Joel López consiguió el canasto, Joel López. Y también recibió falta personal. Usted no cometa falta. Urocentro del Sur está con los Avancinos de Villalba. Cuando en el área de tiro libre, Joel López a cobrar la falta con un intento. Aprovecha Hayan para traer a Ariel Guzmán por el equipo de los Avancinos. Que dominan 23-17, restando 1:39 en este primer periodo. Ahí está en el área de tiro libre. Joel López, área de tiro libre Villa Coop, la cooperativa de Villalba, a ver si completa la jugada de 3 puntos, la completó Villa Coop, la cooperativa de Villalba, así que punto número 18 para el equipo de los Gallitos de Isabela, recordándoles que este es un juego de muerte súbita, el que pierda hasta el próximo año, el que gana la próxima ronda, una serie de 3-2, ahí buscando la ofensiva el equipo de Villalba, ahí decide buscar el intento de 3 y falló, el rebote se queda con ella, Daniel Pérez. Para Trace Cureton. Cureton bajando el balón por el lateral izquierdo, buscando la cortina. El pase para Joel López. El pase al lateral izquierdo a Rolando Ríos, que va con el intento de tres y falló. Ahí están los Avancinos corriendo. Aníbal. Aníbal Boca Chica por poco se cae, pero en el intento al canasto falló. Indica el oficial Fran López que hay una falta personal de Kenneth Morales. Fuera de la posesión cometió una falta Kenneth Morales. Va a sacar el balón el equipo de los Gallitos cuando restan 58 segundos, 23-18, dominando el equipo de los Avancinos. Ahí está Trace Cureton. Cureton buscando a Lionel Crispín, que está caliente la noche de hoy. Lionel Crispín en la ofensiva busca contra todo el mundo ese pase de espaldita, te lo dije. Irwin, te lo dije que ese muchacho le acaba el pari a cualquiera. Ya lleva 11 puntos. Lionel Crispín y buscar el punto número 2 en el área de tiro libre. Luego de recibir esa falta personal, Lionel Crispín. 11 puntos lleva en el partido con esos dos. Va a entrar Jean Alfonso. También lo hace Brian Maldonado por el equipo de los Avancinos. Se encuentra Brian Maldonado, Ariel Guzmán, Aníbal Bocachica, Jean Alfonso y Benjamín López por los Avancinos. Ahí buscando la ofensiva en ese intento falló Lionel Crispín. Se queda con ella el equipo de los Avancinos, Brian Maldonado. Brian Maldonado buscando qué hacer. Aníbal, el pase. Aníbal a Jan. Jan en el lateral izquierdo buscando la ofensiva. El equipo de los Avancinos restando 8 segundos en el reloj pequeño. Ahí Brian Maldonado buscar el intento de 3. No pudo ser. El balón, el último en tocarla fue Benjamín López. Le pertenece a los Gallitos. Cuando resta 21 segundos de este primer periodo. Vamos a ver. ¿Qué nos trae en esta última posición el equipo de los Gallitos? Lionel Crispín. Crispín hace el giro. Busca salirse de la defensa. El pase para Daniel Pérez.
Daniel Pérez buscando a Crispín. Crispín decide buscar el intento de tres y falló en la lucha por el rebote. Se queda con ella Pérez buscando el intento al canasto. Falló, pero estaba solito. El rebote ofensivo, solito, Rolando Ríos. Y anotó el canasto para finalizar este primer periodo. A un punto arriba el equipo de los Avancinos de Villalba, 23-22. Hacemos una pausa y regresamos en breve con el segundo periodo de este partido. Y regresamos a la José Iber Marrero. Ya dio comienzo este segundo periodo de esta primera mitad, dominando el equipo de los Avancinos 23-22. El balón, los gallitos de Isabel, ahí por poco la pierde Joel López. La recupera Bradley Velázquez. Velázquez a Crispín. La intercepta Jan Alfonso. Jan Alfonso corriendo mucho, va contra el cristal. En penetración y bonita la jugada para Jan Alfonso. Anotó el canasto. Canasto total Villalba Minimark. También la clínica visual se une también a esta transmisión. Ahí el pase adelantado luego de esa intersección para Jan Alfonso. En el intento falló, recibió falta personal Jan Alfonso. Buena ofensiva por parte de los Avancinos en estos primeros 37 segundos de este segundo periodo. Ya anotaron dos puntos y van en busca de dos pas. El jugador Jan Alfonso. Está corriendo mucho Jan Alfonso. Ahí a buscar, el primero lo consiguió. Canasto del Panteón Bar. Agradecemos también a Ray Sport Shop. La herencia Sport Bar, EDP University. Ahí está a buscar el segundo intento, lo consiguió. Canasto. Villa Coop, la cooperativa de Villalba. 27-22, dominando el equipo de los Avancinos. Ahí está con el balón Joel López. Joel López se detiene. Le indica la jugada a Leonel Crispín, el pase para Joel. En el centro está Joel, marcado por Ariel. Ariel Guzmán lo presea. El pase para Crispín. Joel Crispín hace el brinco, el tiro bonito de tres. Bombazo para Leonel Crispín. Anotó el canasto. Lleva 14 puntos Leonel Crispín. 27-25. Ariel Guzmán con el balón. Va a buscar el intento de tres. Bombazo para Ariel Guzmán. Consiguió el canasto. Ahí están los muchachos de los gallitos a la ofensiva. Joel López para Daniel Pérez. A Leonel Crispín. Leonel Crispín que va con el intento de tres y falló. El rebote
Se quedó con ella ahí. Bradley Velázquez buscando el intento al canasto, falló. Benjamín López con el balón. Adelantado para Aníbal Boca Chica. Aníbal se detiene en la pompa. El pase para Jan lo intercepta. El equipo de los Gallitos, Lionel, el pase adelantado para Bradley Velázquez. Ah, Joel López. Joel López para Rolando Ríos. Rolando buscando el intento al canasto de Daniel Pérez. Falló y en la jugada recibió falta personal. Usted no cometa falta. Recuerde que se une a los avancinos de Villalba, Gretchen Hao y Albert Torres. La fanaticada alegando esa jugada por parte del oficial Bolívar Beringer. A dos intentos en el área de tiro libre Villa Coop, la cooperativa de Villalba, Daniel Pérez. El primero lo falló. Ya no completa la jugada Villa Coop. 30 por 25 está dominando el equipo de los avancinos. Estamos en el segundo periodo. Aquí la José Iván Marrero, el segundo lo falló. El balón sale fuera de las líneas. El último en tocarla fue el número 7, Rolando Ríos. El balón le pertenece a los avancinos. Lo va a sacar Jean Alfonso para Benjamín. A Jean Alfonso. Jean Alfonso bajando el balón, entrando a terreno ofensivo para el equipo de los avancinos. Para Aníbal. Aníbal Boca Chica para Ariel. Ariel se detiene. Va a buscar qué hacer. Ariel va a buscar la penetración, buscando el intento. Falló. Pero la jugada recibió falta personal y usted no cometa falta. Visite el laboratorio de los clínicos Sagrada Familia. Ahí está en el área de tiro libre Villa Coop, la cooperativa de Villalba. Agradecemos al municipio de Villalba, Ciudad Avancina también, que se une al equipo de los avancinos. El primero lo falló. Ya no completa la jugada Villa Coop. Luis Javier Javier Hernández, alcalde de Villalba, se une a los avancinos. El segundo lo consiguió Ariel Guzmán. 31 por 25, restando 7:40. Estamos en el segundo periodo, amigos fanáticos. Isabela con el balón. Ahí está Rolando Ríos para Joel López. Joel López a Lionel Crispín. Si lo dejan, la tira de ahí. Lionel Crispín está caliente la noche de hoy por la espalda. Ese pase para Joel. Joel buscando a Trace Curetón. Para Bradley Velázquez, falló. El rebote para Benjamín. A Jan. Jan Alfonso entrando a terreno ofensivo por el equipo de los avancinos. Jan Alfonso, el pase picado para Benjamín, que está a la pintura, hace el aguaje. Benjamín, el giro contra el cristal. Consiguió el canasto Benjamín López. Canasto FM Service Station. Ahí está con el intento al canasto. Bradley Velázquez contra el cristal consiguió el canasto. Canasto Generadores Equipment a Supply. Fallaron los equipos de los avancinos esa posesión. 33 por 27. Ahí están los Gallitos. Lionel. Lionel contra todo el mundo. El pase adelantado para Joel López. Indica al oficial que hay jugada cantada y una falta personal en el número 17, Joel López. La falta de Brian Maldonado. Información de Párroco Villalba. Va a entrar a juego Javier Avilés. Lo hace Giovanni Rodríguez, también lo hace el número 20, Kevin Klass. A sacar el balón el equipo de los Gallitos de Isabela. La sacaron de la línea Benjamín López. En 14 segundos en el reloj pequeño el equipo de los Gallitos. 6:32 en el reloj grande. Estamos en el segundo periodo. Domina Villalba 33 por 27. Ahí por poco la pierde. La recupera Bradley Velázquez. El pase para Ríos. Ríos buscando a Velázquez. Velázquez arriba con Trace Curetón en el intento de tres y falló. El rebote se queda con ella Ariel Guzmán. Ariel Guzmán entrando a terreno ofensivo. La intercepta el equipo de los Gallitos. Trace Curetón bajando el balón. Trace Curetón buscando qué hacer. Va contra el cristal. Bonito, Trace Curetón consiguió el canasto. Canasto EDP University. A bajar el balón Ariel. Ariel Guzmán buscando qué hacer. Ariel saliéndose de la defensa. Hay una jugada cantada. Indica el oficial que hay falta ofensiva. Hay una falta ofensiva por parte de Ariel Guzmán. El balón le pertenece a los
Gallitos y va a haber cambio. Entra el número 15, John Alfonso, también lo hace el número 10, Kenneth Morales, por el equipo de los Avancinos, por los Gallitos. Regresa a juego Develi Ferry y entra Jeremy El Treche por el equipo de los Gallitos. Leonel Crispín, está Daniel Pérez y Trace Cureton. Con el balón, el equipo de los Gallitos buscando ahí el intento al canasto. Bonito, consiguió el canasto Jonathan Seguí. Cuando la pizarra, restando 5:41, informa que domina el equipo de Villalba 33-31 en este segundo periodo. El equipo de Villalba pide tiempo. Regresamos a la José Iben Marrero, 33-31. Está dominando el equipo de los Avancinos en este segundo periodo. Cuando restan 5:41, va a sacar el balón los locales, los Avancinos. John Alfonso, el pase para Javier Avilés. Avilés entrando a terreno ofensivo por el lateral derecho, marcado por Seguí, buscando a Giovanni. Giovanni para Kevin. Kevin Klaas buscando qué hacer. Kevin picado para John. Con problemas John en la pintura. John metiendo fuerza, busca el cristal, falló. Pero la jugada recibió falta personal del número 25. Jeremy El Treche cometió la falta en John Alfonso, que va al área de tiro libre. Villa Coop, la cooperativa de Villalba. John Alfonso a cobrar la falta con dos intentos. Dominan 33-31 el equipo de los Avancinos. El primero lo falló. Ya no completa la jugada Villa Coop y Villalba lleva tres intentos fallidos en el área de tiro libre de 5 que han intentado. Él buscando el segundo lo consiguió. Canasto, el Panteón Bar. Ahí está. Con el balón, Jonathan Seguí. Jonathan Seguí buscando a Leonel Crispín. Crispín, el pase adelantado ahí para Trace Cureton, buscando la ofensiva. Cureton falló. El rebote luchando. El balón se va fuera de la línea. Le pertenece al equipo de Villalba. Cuando restan 5:08 en este segundo periodo, 34-31, dominando Villalba. Avilés con el balón. Kenneth Morales para Avilés. Avilés al centro, a John Alfonso. John Alfonso buscando arriba a Kevin. Kevin para Giovanni. Giovanni buscando el intento de tres. Bombazo para Giovanni. Rodríguez consiguió el canasto. Punto número 36-37 para el equipo de Villalba sobre 31 de los Gallitos de Isabel. Ahí falló el equipo de los Gallitos, la ofensiva para el equipo de los Avancinos. Está Giovanni con el balón. Giovanni buscando a Kevin, que decide buscar el intento de tres. Bombazo para Kevin Klaas, consiguió el canasto, levantó a la fanaticada y hizo que el dirigente de los Gallitos de Isabela llegara a la mesa a pedir tiempo. We'll be right back.
Va a sacar el balón el equipo de los Gallitos, que pierden 40-31, restando 28, 4-28 de este segundo periodo. Ahí está Cureton con el balón. Trace Cureton. Cureton por el medio, arriba, buscando al número 25, que lo es Jeremy Altreche. Falló ese intento de tres. Otra posesión para el equipo de los Avancinos, buscando irse en ventaja de doble dígito. Kevin Klass para Javier Avilés. Javier Avilés buscando el giro. Recibió falta personal de Jonathan Seguí. 40-31 dominando los Avancinos, restando 4 minutos, 1 segundo en este segundo periodo. A sacar el balón Javier Avilés por el equipo de los Avancinos. Ahí está el pase para Giovanni, buscando el intento. Giovanni de 3. Bombazo para Giovanni Rodríguez, consiguió el canasto. Bombazo y más para Giovanni contra el cristal. Ese pase ahí buscando la ofensiva. Seguí. Consiguió el canasto. Jonathan Seguí. 43-33. Ventaja de 10 para el equipo de los Avancinos. Ahí está John buscando el intento de 3. Bombazo de 3 para John Alfonso. Consiguió el canasto. 46-33. Arriba del equipo de los Avancinos. Seguí con el balón. Jonathan Seguí buscando la ofensiva. Arriba el pase para Jeremy Altreche. Jeremy Altreche falló. Segundo intento de Jeremy Altreche de 3 y falló. Ahí está Avilés buscando el intento de 3 y falló. El rebote se queda con ella, los Gallitos. Jonathan Seguí buscando a Lionel. Lionel el pase adelantado ahí para Jeremy Altreche y la intercepta Kenneth Morales. El balón la saca fuera de la línea. Va a haber cambio. Entra Aníbal Bocachica. Sale Kevin Klass. A la ofensiva el equipo de los Gallitos, Lionel Crispín. Indica al oficial que 8 segundos. No pudo pasar a la ofensiva el equipo de los Gallitos. Y el balón le pertenece a Villalba. Javier Avilés con el balón. Avilés. Marcado por Jonathan Seguí. Avilés. Avilés en el giro, buscando el intento del canasto. Recibió falta personal Javier Avilés. Y usted no cometa falta, Metroni te informa que va al área de tiro libre Javier Avilés. El área de tiro libre Villa Coop, la cooperativa de Villalba. A ver si completa con 2 intentos, 2 puntos, la jugada Villa Coop. Va a entrar a juego Ricardo Rosa. Le dan un merecido descanso a Lionel Crispín, que lleva 14 puntos en el partido. Lionel Crispín. En el área de tiro libre, Javier Avilés a buscar el cobrar la falta. El primero lo consiguió. Canasto, Párroco Villalba. A buscar el segundo intento, Javier Avilés. Dobla rodilla, busca el segundo, lo consiguió. Canasto, Villalba, Ciudad Avancina. Honorable Luis Javier, Javi Hernández, alcalde. Ahí está Jonathan Seguí. Jonathan Seguí buscando la ofensiva. Se llevó la defensa. Ahí está con el balón Di Mayo. El pase para Altreche, buscando el intento de 3. Bombazo para Jeremy Altreche. Consiguió el canasto. 48-36. Dominando el equipo de los Avancinos. Restando 2:20 de este segundo periodo. Ahí está Avilés. Javier Avilés. Abajo la pintura. Estaba solito. Kenneth Morales consiguió el canasto. A la ofensiva el equipo de los Gallitos con el balón. Ricardo Rosa, que entró a juego para Jeremy. Jeremy la intercepta. Javier Avilés, el pase adelantado. La intercepta el equipo de los Gallitos de Isabela. Jeremy buscando a Jonathan Seguí, que va contra el cristal. Consiguió el canasto Jonathan Seguí y también recibió falta personal. Y usted no cometa falta, la herencia es por bar. Se une a los Avancinos de Villalba. Van a cobrar la falta del equipo de los Gallitos en el jugador Jonathan Seguí. Para un intento, ya que anotó el canasto. 50-38 domina el equipo de los Avancinos, restando unos 53. Completó la jugada Villa Coop en el área de tiro libre Jonathan Seguí. A la ofensiva el equipo de los Avancinos con el balón Giovanni Rodríguez. Giovanni para Aníbal. Aníbal buscando qué hacer. Aníbal
en la ofensiva el equipo de Villalba. Ahí está Giovanni buscando el intento de tres. Bombazo para Giovanni Rodríguez, consiguió el canasto. Canasto. FM Service Station. Ahí la intercepta el equipo de los Avancinos. Kenneth Morales. Kenneth Morales consiguió el canasto. 57-39 domina, 55-39 dominando el equipo de los Avancinos, restando 1-15. Cuando va con el intento de tres, falló Jonathan Altreche. Jeremy Altreche. Falló ese intento. Está Villalba con el balón en terreno ofensivo, restando 1-2. El pase para Kenneth Morales. Kenneth Morales consiguió el canasto y también recibió falta personal Kenneth Morales. Usted no cometa falta, visite a Rey Sport Shop. Si de deporte se trata, Rey es la ley. Ahí está Kenneth Morales en el área de tiro libre a buscar completar la jugada de tres puntos. Kenneth Morales, ya que anotó el canasto y recibió falta. Entró a juego Ariel Guzmán. Lo está haciendo en estos momentos Benjamín López. Y también está Brian Figueroa. Va a cobrar la falta Kenneth Morales por el equipo de los Avancinos. Cuando restan 59 segundos, 57-39. Completó la jugada Villacoop, la jugada de tres puntos. Kenneth Morales. Menos de un minuto aquí en este parte del desafío. Cuando es jugada cantada, el número 8 recibió falta personal. Jonathan Seguí recibió falta personal. Y va a dos intentos. Jonathan Seguí. 58-39 dominando el equipo de Villalba. Y está en el área de tiro libre Jonathan Seguí. El zurdo. Cuando restan 52 segundos. A buscar el primero, lo consiguió. A buscar el segundo intento, consiguió los dos. Leonel Crispín es llamado a la mesa, va a entrar a juego. Sale Jonathan Seguí. A buscar la presión a cancha completa el equipo de los Gallitos, que pierden 58-41. Está con el balón Brian Figueroa para Ariel Guzmán. Ariel Guzmán marcado por Leonel, buscando qué hacer. Ariel buscando el pase para Benjamín. La intercepta el equipo de los Gallitos. Se queda con ella Bradley Velázquez. Adelantado para Leonel. Leonel Crispín en terreno ofensivo por el equipo de los Gallitos. Marcado por Aníbal. Aníbal Fernández lo presea. Busca la cortina. Leonel. Leonel en el centro buscando un tiro libre de dos. Falló. El rebote para Ariel Guzmán. Ariel Guzmán con el balón bajando a terreno ofensivo. Ya en terreno ofensivo el equipo de los Avancinos. Ariel Guzmán para Brian Figueroa. Brian Figueroa a Kenneth. Kenneth buscando a Aníbal. Aníbal Boca Chica. Aníbal para Ariel. Ariel cuando restan seis en el reloj pequeño. El pase para Aníbal. Lo interceptan los Gallitos. 3-1. Buscando ese pase. Buscando el pase. El canasto. Para Joseph Di Mayo. Cuando finaliza esta primera mitad, 58-43, ventaja para el equipo de los Avancinos. Hacemos una pausa, regresamos en breve con más. We'll be right back.
We'll be right back.
Y regresamos a la Xavier Marrero en este medio tiempo para la información de ambos equipos. El equipo de los Gallitos de Isabela anotaron 43 puntos que se desglosan de la siguiente forma. 4 puntos para Trace Cureton, 14 puntos para Leonel Crispín, 2 puntos para Jody Mayo, 4 puntos para Develi Ferry, 2 puntos para Rolando Ríos, 9 puntos anotó Jonathan Seguí, 2 puntos para Bradley Velázquez, 3 puntos para Joel López y 3 puntos para Jeremy Altreche. Son los 43 puntos del equipo de los Gallitos de Isabela. Los 58 puntos de los Avancinos de Villalba se desglosan de la siguiente forma. Giovanni Rodríguez, 13 puntos. Kenneth Morales con 13 puntos. 9 puntos para Javier Avilés. 4 puntos para John Alfonso. 4 puntos para Aníbal Bocachica. 4 puntos para Ariel Guzmán y 2 puntos para Benjamín López. 6 puntos anotó John Alfonso y 3 puntos anotó Kevin Klass. El equipo de los Avancinos han anotado 14 puntos de pérdida, 3 puntos segundas oportunidades, 15 puntos del banco. El equipo de Isabela, 14 puntos de pérdida, 2 puntos de segundas oportunidades y 19 puntos del banco. En problemas de falta tenemos... vamos a ver por aquí que tenemos las estadísticas. Problemas de falta tenemos. Faltas personales. El equipo de Villalba tienen problemas de falta a Benjamín López con 2. El equipo de los Gallitos Isabela, problemas de falta tiene a Jonathan Seguí con 2 faltas personales. O sea que se han mantenido con poquitas faltas en esta primera mitad, restando menos de 2 minutos para comenzar esta segunda mitad. Queremos recordarles que esto es un juego de muerte súbita. Aquí el que pierda se elimina y hasta el próximo año. El que gane pasa a la próxima ronda. Entiendo que es el que gane de Santa Isabel y Atillo, según el bracket. El que gane de Adjunta y Atillo. Adjunta y Atillo. Santa Isabel juega con Mayagüez. Adjunta y Atillo. Vamos a ver que están jugando hoy. Atillo está dominando 57-40 en otros partidos. El equipo de Yauco está frente al equipo de Arroyo. Y Yauco está dominando 34-32 esa primera mitad. Así que vamos a ver qué sucede. Río Grande está dominando a Naranjito 34-32. Esos son los resultados de que van hasta el momento en la Liga de Baloncesto Puertorriqueña. Ya está presto para dar comienzo a esta segunda mitad. Ahí están recibiendo los jugadores de ambos equipos las instrucciones de sus respectivos dirigentes para ver qué nos traen esta segunda mitad. El equipo de Villalba anotó 23 puntos en el primer periodo, 35 en el segundo periodo. Isabela anotó 22 en el primero, 21 en el segundo. Villalba está tirando para un 70% en tiros de campo. Eso es un porciento alto en el sentido de que tienen un 78% en tiros de 2, 58% en tiros de 3 y un 58% en tiros libres. Isabela un 42% en tiros de campo, 51% de 2, un 23% de 3, un 57% en tiros libres. Capturan 21 rebotes hasta el momento el equipo de Villalba, 16 el equipo de Isabela. Ya va a continuar el partido, el balón. El árbitro Fran López, Bolívar Beringeli y Gloribet Pérez están en el partido de esta noche y dio comienzo este tercer periodo. 58-43 dominando el equipo de Villalba con el balón. Avilés buscando a Giovanni, buscando el intento de tres y falló. El rebote se queda con ella, Trace Cureton para Crispín.
Leonel Crispín entrando a terreno ofensivo por el equipo de los Gallitos, que pierden 58-43. Ahí está Cureton con el balón buscando que hacer el pase al lateral en el intento de tres. Bombazo para Joseph DiMaio, consiguió el canasto. Ahí está John Alfonso para Giovanni. Giovanni buscando salirse de la defensa. Giovanni en el lateral derecho busca el intento al canasto. Consiguió el canasto Giovanni Rodríguez. Canasto. Villalba, Ciudad Avancina, Honorable Luis Javier Javi Hernández, alcalde. A la ofensiva, el equipo de los Gallitos. Ahí está Ferry con el balón. Ya en terreno ofensivo, Avilés. Avilés buscando la cortina de John. Por poco la pierde, la recupera Kene. Kene con el balón suelto, perdió el balón. Kenneth Morales, le pertenece a los Gallitos. Vamos a ver. Leonel Crispín con el balón a terreno ofensivo. Crispín buscando qué hacer. Leonel Crispín pidiendo la cortina. Leonel Crispín buscando la ofensiva. Por poco la pierde ahí. La recupera Joseph DiMaio en el intento. El canasto falló. El rebote. Bola suelta. Cuando John Alfonso tenía el balón, recibió falta personal en la jugada. 60-48 con 8-20 de este tercer periodo, dominando el equipo de los Avancinos. Estamos a través de la página del canal de YouTube Avancinos de Villalba. Dele like a nuestra página, suscríbete a nuestro canal si no lo ha hecho, para que seamos más los que recibamos esa notificación de los partidos de nuestros Avancinos. Ahí está Jean Alfonso a Giovanni buscando el intento de tres. Bombazo para Giovanni Rodríguez, consiguió el canasto. Canasto EDP University. Gracias a Julio, nos trajo un poquito de agua por ahí. Con el balón, Ferry buscando el giro, falló. El rebote se queda con ella, los Avancinos. Kenneth buscando a Javier Avilés. Javier Avilés cruzado para Giovanni, buscando el intento de tres y falló. El rebote bien alto, estaba Develi Ferry. Develi adelantando ese balón, lo intercepta Giovanni. Giovanni Rodríguez cruzado para Jan. Jan Alfonso a Kenneth Morales contra el cristal, falló. Develi Ferry con el rebote. Ahí están los Gallitos de Isabela entrando a terreno ofensivo. 63-48, 7-17 de este tercer periodo, dominando el equipo de los Avancinos. Ahí buscando el intento de rebote de John Alfonso para Jan. Jan Alfonso en el uno contra uno con Lionel. Lionel buscando el intento al canasto. Consiguió el canasto Jan Alfonso. A la ofensiva, el equipo de los Gallitos de Isabela, que pierden 65-48. Ahí buscando la ofensiva. Cureton falló. Él mismo con el rebote. Trace Cureton en el intento falló el rebote. Se queda con ella Develi Ferry buscando el giro. El intento falló. En bola suelta se queda con ella los Avancinos. Ahí está Giovanni. Giovanni para Javier, se detiene la pompa. Javier Avilés en el intento de tres y falló. Cuando Develi Ferry buscaba el rebote, recibió una falta personal de Jan Alfonso. La primera que comete en el partido Jan Alfonso por el equipo de los Avancinos, que dominan 65-48 al equipo de los Gallitos de Isabela en este juego de muerte súbita, comenzando los playoffs aquí en la José Iben Marrero. 6-20, el balón para los Gallitos. Joseph DiMaio buscando qué hacer. Giovanni lo marca. Leonel Crispín contra todo el mundo, busca el cristal, falló. El rebote en bola suelta, se queda con ella los Avancinos, corriendo mucho. Kenneth buscando la ofensiva, recibió tapón. Ahí estaba John Alfonso en el intento al canasto, falló, pero en la jugada hay falta personal. No cometa falta, visite el Panteón Bar. El Panteón Bar se une al equipo de los Avancinos, lleva al área de tiro libre a John Alfonso para dos intentos. Cuando restan 5:58, dominando el equipo de Villalba 65-48. El primero lo consiguió. A buscar el segundo intento, John Alfonso consiguió los dos. Completó la jugada Villa Coop, la cooperativa de Villalba. 67-48 al tercer periodo, restando 5:54. Entrando a terreno ofensivo con el balón Daniel Pérez, buscando a Trace Cureton. Cureton picado, la intercepta Kenneth buscando a Jan contra el cristal. Jan Alfonso consiguió el canasto. Jan Alfonso
caliente los muchachos de los Avancinos, 69 por 48. Ahí buscando bola suelta, la intercepta Javier Avilés. Adelantado ese pase para Kenneth. Kenneth buscando la ofensiva. Consiguió falta personal. Kenneth Morales de Leonel Crispín. Ahí está. Kenneth Morales. A la ofensiva. Con este Kenneth Morales. Va al área de tiro libre. 69 por 48. A dos intentos, Kenneth Morales. Entiendo que fue antideportiva. El primero lo consiguió. 5-25 de este tercer periodo, 70 por 48. A cobrar. El segundo lo consiguió. Canasto Mectroni. A buscar la ofensiva del equipo de los Avancinos. Javier Avilés con el balón. Javier Avilés buscando el intento, el rebote de John Alfonso. Pero hay jugada cantada. Se queda con el balón el equipo de los Avancinos. Ahí está John Alfonso de tres. Bombazo para John Alfonso. Consiguió el canasto. Saludamos a Irwin Vargas, que están conectados a través del canal de YouTube de los Avancinos ahí, gozando. Saludos allá desde Miami. Irwin Vargas, el Chuy. También está Oki por allí, por los predios de el área de Miami. 74 por 48, restando 4.58. Estamos en el tercer periodo. A sacar el balón el equipo de los Gallitos de Isabela. Ahí está buscando las tablas de Beriferri. Consiguió el canasto. Canasto total Villalba Minimar. 4.48, tercer periodo, 74 por 50, dominando el equipo de Villalba. Ahí está Avilés, Javier Avilés. Javier Avilés buscando el área de la pintura en el intento falló. Se quedó corto Javier Avilés. Ahí está corriendo mucho Joel López buscando a Jonathan Seguí. Consiguió el canasto Jonathan Seguí. Ese canastazo, punto número 51-52 para el equipo de los Gallito de Isabela, que pierden 74 por 52, restando 4.19 de este tercer periodo. Ahí la recupera John Alfonso, se detiene, busca el espacio, el intento de tres y falló. Jonathan Seguí con el rebote. Seguí adelantando ese balón. Jonathan busca la penetración, recibió tapón. El rebote para Develi Ferri. Develi Ferri para Jonathan. Jonathan a Daniel Pérez. Daniel para Jonathan. Jonathan marcado ahí por Kenneth cuando hubo contacto. Kenneth Morales redió la falta personal a Jonathan Seguí y ahí cambio. Va a entrar Aníbal Bocachica, también lo va a hacer Brian Maldonado. Sale Jean Alfonso y Javier Avilés. 74 por 52 en este tercer periodo, 3.54. Dominando el equipo de los Avancinos, va a entrar Benjamín López por Jean Alfonso. Benjamín López, Kenneth Morales, Aníbal Bocachica, Giovanni Rodríguez y Brian Maldonado son los cinco de los Avancinos. Por los Gallitos, Trace Cureton, Daniel Pérez, está Develi Ferri, Joel López y Leonel Crispín. Hay jugada cantada, hay una falta. Se detiene el reloj en los 14 segundos, 3.51 del tiempo de este tercer periodo. Entra Ariel Guzmán, ahí el giro de Ferri, el intento falló. Cuando hay jugada cantada, hay falta personal en Develi Ferri. Cometió la falta personal, el balón le pertenece al equipo de Villalba. Ahí está Brian Maldonado, Maldonado con el balón, marcando ahí, buscando a Giovanni. Giovanni en el intento de tres falló. El rebote se queda con ella, Joel Pérez. Joel
buscando adelantado a Lionel Crispín. Lionel Crispín picado. El pase para Joel López falló. Se están los avancinos. Ahí Aníbal no puede identificar ese pase de Brian Maldonado. Lo perdió el equipo de Villalba. 3:21 de este tercer periodo, 74-52. Dominando los avancinos. Va a sacar el balón Crispín. Para Ferry. Jonathan Seguí buscando el intento de tres de Beli. Ferry falló. Brian Maldonado adelantado para Ariel Guzmán. Ariel Guzmán para Aníbal Bocachica. Aníbal Bocachica buscando qué hacer. Aníbal Bocachica. Bocachica lo doblan. Pierde el balón. Lionel Crispín con el balón. El pase adelantado para Seguí, pero no lo identificó. Fue bonito, pero no pudo llegarle. Jonathan Seguí, el balón sale fuera de las líneas. Le pertenece a los avancinos. 2:53. Restando de este tercer periodo, 74-52. Ahí está Brian Maldonado. Pase para Daniel Pérez. Daniel Pérez a Jonathan Seguí. Jonathan Seguí decide buscar ahí el pase para Debeli Ferry. En el intento falló el remate. Debeli Ferry consiguió dos puntos para los gallitos. 74-54, dominando el equipo de los avancinos, restando 2:03 en este tercer periodo. Ahí está Brian Maldonado. Brian para Aníbal. Aníbal a Benjamín. Benjamín bien proceado por parte de Debeli Ferry, pero finalmente cometió falta personal Debeli Ferry. Va al banco Debeli Ferry, también lo hace Daniel Pérez. Entra Trace Cureton. Y lo hace el espigado jugador Rolando Ríos. Va al área de tiro libre. Con el número 7, Benjamín López por el equipo de Villalba. El primero lo consiguió. Canasto FM Service Station. Artesanales también se une, La Vega. Ahí está, el segundo lo consiguió. Buen canasto y buenos puntos para Benjamín López. En este tercer periodo la intercepta el equipo de los avancinos, pero indica el oficial que el balón salió fuera de la línea. Le pertenece a los gallitos de Isabela. ...76-54... dominando el equipo de Villalba. 1:45 del tercer periodo. A buscar la ofensiva el equipo de los gallitos. Está Trace Cureton con el balón. Cureton marcado por Aníbal. La intercepta ahí Aníbal, buscando a Lionel Crispín, que va con el intento de tres y falló. En ese intento, al no tocar el aro, el balón sale fuera de la línea. Le pertenece a los avancinos. Ahí está Brian. Ahí vamos a ver. Suena el silbato. Indica el oficial. Fran López. Que hay que pasar el mapa, hay que ponerla a trabajar al gran Maelo. No ha hecho nada hoy, Maelo. Es todo risa, míralo, míralo, míralo. Todo sonrisa allí en el medio de la cancha. El gran Maelo. Ahí está Javier para Benjamín en el medio. Benjamín buscando qué hacer. Benjamín, el pase para Aníbal. Bonito, pero no puede conseguir el canasto. Ahí estaba Ariel Guzmán, consiguió el canasto. 78-54, dominando el equipo de los avancinos, restando un minuto en este tercer periodo, buscando la ofensiva. Bonito, qué pase para Rolando Ríos, pero no puede conseguir el canasto. Grandes jugadas y buena asistencia que realiza el equipo de los gallitos, pero no consigue los puntos. Ahí está Crispín. Leonel, el pase adelantado para Joel López. Joel, el pase para Seguí falló. El remate estaba Trace Cureton, falló y la jugada recibió falta personal. Trace Cureton está ya ubicado en el área de tiro libre de Villa Coop, la cooperativa de Villalba. Buscando la clasificación al equipo de los avancinos a ser los mejores 16 de Puerto Rico. Vamos a ver qué sucede. Los gallitos en el área de tiro libre. Trey Cureton. El segundo lo consiguió. Canasto. Gretchen Hau. Ahí está. Brian Maldonado.
Maldonado para Ariel. Ariel a Javier Avilés. Javier Avilés para Benjamín. Benjamín en la pintura, metiendo la fuerza. Benjamín busca el cristal, falló. El rebote se queda con ella, Rolando Ríos. Ríos para Trace Cureton. Cureton se detiene en la ofensiva. 1:12 segundos quedan de este tercer periodo. Ahí está Seguí. Seguí buscando la ofensiva, falló. Pero en la jugada hay falta personal en Jonathan Seguí. Cuando quedan 6.2 segundos, 78-55. Dominando el equipo de los Avancinos. Y ahí está entrando Jonathan Giovanni Rodríguez. También lo hace John Alfonso. Sale Aníbal Fernández. Lo hace también Brian Maldonado. A buscar el área de tiro libre, cobrar la falta. Jonathan Seguí, el primero lo consiguió. Canasto, EDP University y la Hershey Sport Bar. A buscar la ofensiva. El equipo de los Gallitos Isabel en el área de tiro libre. El segundo lo consiguió. Canasto, FM Service Station. A la ofensiva el equipo de los Avancinos, restando 6.2 segundos, 78-57. Ese pase adelantado para Javier Avilés. Javier Avilés en la ofensiva, buscando a Benjamín. La intercepta Rolando Ríos. Lo adelanta el pase para Joel López. Se emocionó porque se enredó entre sus piernas. No pudo conseguir el balón. Y finaliza el tercer periodo. 78-57. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Oh,
Bien, regresamos a la cancha bajo techo José Iben Marrero de Villalba. Se va a jugar el cuarto periodo aquí cuando el equipo de los gallitos de Isabela con la ofensiva se llevó la defensa, indica el oficial. Jonathan Seguí comete falta personal. 78, Villalba, 57, Isabela. Este cuarto periodo. Ahí está Javier Avilés recibiendo las instrucciones de Ryan Santos. Desde la banca a Vancina, que dominan 78 por 57. Ahí está Giovanni buscando el intento de tres. Consiguió el bombazo Giovanni Rodríguez para los avancinos. Cuando resta 9-22, ahí está la intercepción de Ariel. Ariel se queda con el balón, se detiene. Piden calma, ahí la intercepta el equipo de los gallitos, Rolando Río. Rolando Río se va en penetración buscando la tablita, falló. Jan Alfonso entrando a terreno ofensivo. La intercepta Jonathan Seguí por el equipo de los gallitos. Leonel Crispín, Leonel contra el cristal. Consiguió el canasto. 81 por 59. Entiendo que deben cogerlo con calma los muchachos de la Vancino. Ya tienen una ventaja amplia con ellos en la lucha. Por el rebote se queda con ella el equipo de los gallitos. El corte de balón por parte de Ariel. De espalda ese pase para Javier Avilés. Ahí a Jan Alfonso en el intento falló. En la jugada recibió falta personal Jan Alfonso. Va a haber cambio por el equipo de los gallitos. Entra Develi Ferri. Salió Rolando Ríos. Ahí con el balón, Giovanni Rodríguez falló. El rebote para Develi Ferri. Adelantado para Jonathan. Jonathan Seguí. El balón sale fuera de la línea, le pertenece a los gallitos. 81 por 59. El intento por parte de Jonathan Seguí falló. En la jugada recibió falta personal de Ariel Guzmán. Lo lleva al área de tiro libre a Jonathan Seguí. Ariel Guzmán sale, entra Aníbal Bocachica. Villa Coop te informa que en el área de tiro libre Jonathan Seguí a buscar completar la jugada. Villa Coop, el primero lo falló. Ya no completa la jugada. Villa Coop, la cooperativa de Villalba. A buscar el segundo intento. Jonathan Seguí. El segundo lo falló. El rebote para Jan Alfonso. Jan Alfonso a Javier. Para Jan. Jan Alfonso adelantado para Giovanni. Giovanni buscando a Jan. Jan Alfonso para Javier Avilés. Javier, Aníbal. Aníbal Bocachica indica al oficial que cogieron empujando a Trace Cureton. No, la falta fue a Joel López. Joel López fue que dio la falta en Aníbal Bocachica. 81 por 59 dominando el equipo de Villalba en este cuarto periodo, restando 7 con 40. Ahí está Javier Avilés. Javier Avilés para Jan Alfonso. Jan Alfonso detenido ahí, buscando jugar con el reloj. Ese es el tipo de juego para asegurar la victoria al equipo de la Vancino. Jugar con el reloj. El pase para Aníbal. Aníbal contra el cristal y falló. En el último segundo, ahí está Curezón. La güirita consiguió el canasto. 81-61, restando 7 con 12. Estamos en el cuarto periodo. Jan Alfonso entrando a terreno ofensivo. Jan Alfonso. Marcado por Develi Ferri. El pase picado para Jan Alfonso. Jan buscando la ofensiva. Recibió falta personal cuando fueron a doblarlo. Tanto Jonathan Seguí como Trace Cureton cometió falta personal en Jan Alfonso. 81 por 61. Cuarto periodo, 6:55. Amigos fanáticos, estamos directamente desde la José Iben Marrero de Villalba. Juego suicida
para continuar lo que son los playoffs en las series un poquito más larga, ya que esta es ganas o vete a tu casa. Hay una falta antes para Jean Alfonso cuando restan 6:47 de este cuarto periodo. Ahí está Jean Alfonso en el área de tiro libre, Villa Coop, la cooperativa de Villalba. Queremos agradecer también a Villalba Ciudad, Avancina, al municipio de Villalba, su honorable alcalde Luis Javier Javi Hernández, que se une a los Avancinos, los felicita por este pase a la postemporada y le desea el éxito mayor para que continúen y suban al próximo escalón en los playoffs de la Liga de Baloncesto Puertorriqueño. 82-61, dominando el equipo de los Avancinos cuando restan 6:46, estamos en el cuarto periodo. Lionel Crispín con el balón, Lionel buscando qué hacer, Lionel el pase para Joseph Di Maio, pero no pudo conseguir, ya que fue muy alto ese pase para Joseph Di Maio. 6:39, amigos fanáticos, en este cuarto periodo, dale suscribir a este canal de los Avancinos para que reciba la notificación siempre que tengamos transmisión en vivo directamente de la José Iván Marrero. Ahí está el equipo de los Avancinos. Javier Avilés en la ofensiva buscando a Aníbal. Aníbal se detiene, busca el intento a media distancia, falló. Leonel Crispín con el balón. Crispín en la penetración. Crispín solito falló el rebote para el equipo de los Avancinos. Ahí la tiene John Alfonso. John Alfonso buscando la ofensiva. John Alfonso falló el rebote para Trace Cureton. Trace Cureton. El pase picado para Jonathan Seguí. En el intento falló, pero recibió falta personal. Jonathan Seguí. 82-61, dominando el equipo de Villalba, restando 6 minutos, 1 segundo en este cuarto periodo. Está en el área de tiro libre Jonathan Seguí, información de Villa Coop, la cooperativa de Villalba. Ahí está en el intento. Jonathan consiguió el primero. Jonathan Seguí. A buscar el segundo intento, consiguió los dos. Va a entrar Benjamín López. Sale John Alfonso. Jan con el balón. 82-63, 5:56 de este cuarto periodo. Jan con problemas para Javier Avilés. Javier a Giovanni. Giovanni marcado por Lionel en el lateral izquierdo. Sube un poco Giovanni buscando salirse de la defensa. Giovanni continúa con el balón. Giovanni el pase lo intercepta. Jonathan Seguí por el equipo de los Gallitos, corriendo mucho. Jonathan frente a Aníbal. Recibió tapón. Recibió tapón. Aníbal Fernández le dio tapón a Jonathan Seguí, indica Gloribel Pérez que empujó por la cintura a Jonathan Seguí. Aníbal Boca Chica cometió falta personal. Queremos agradecer a Reyes Polchol, la herencia Sport Bar, EDP University, Paro Coop, Villalba, el honorable Gretchen Hau, Albert Torres, Villa Coop, la cooperativa de Villalba, el honorable Javier Luis Javier Javi Hernández Ortiz, alcalde de la ciudad de Villalba, Ciudad Avancina, Eurocentro del Sur, Mectronic, Laboratorio Sagrada Familia, el Panteón Bar, Total Villalba Minimar, Generator Equipment Al Supply, Artesanales, Alta Tierras Ayuya, La Vega, Puma FM Service Station y Renovaciones Licencias La Vega. 82-65, 5:33 de este cuarto periodo adelantado. Ese pase para Aníbal indica Gloribel que el balón, el último en tocarla, fue Bradley Velázquez. Por los Gallitos la sacó. Va a entrar Kenneth Morales, sale Jean Alfonso. A sacar el balón, los Avancinos. Javier Avilés para Benjamín. Benjamín buscando a Giovanni. Giovanni por el lateral izquierdo. A Aníbal Boca Chica. A Benjamín.
Benjamín buscando a Giovanni. Giovanni a Kenneth, debajo de las tablas. Kenneth Morales consiguió el canasto. Kenneth Morales. 84-65, dominando el equipo de los Avancinos. Ahí el intento por parte de Jonathan Seguí falló. Aníbal Fernández entrando a terreno ofensivo cuando restan 4:55. Cuarto periodo. Ahí está Aníbal para Javier Avilés. Javier Avilés en el intento falló y ahí estaba Aníbal Fernández con el remate. Consiguió el canasto Aníbal Fernández. Leonel Crispín buscando la ofensiva. Crispín contra todo el mundo falló. Aníbal Fernández con el rebote. Adelantado para Javier Avilés. Javier Avilés en el lateral izquierdo. Al lateral derecho a Giovanni que va con el intento de tres y falló. Aníbal con el rebote. Aníbal Fernández falló. El rebote para el equipo de los Gallitos de Isabela. Buscando el intento falló Jonathan Seguí cuando el rebote de Belly Ferry se quedaba con él. Hubo fuera el balón. Le pertenece al equipo de los Avancinos. 4-10, 86-65, cuarto periodo. Ahí está Giovanni. Giovanni Rodríguez entrando lentamente a terreno ofensivo. Tienen que agotar todo el tiempo que puedan para mantenerse con esa ventaja. Ahí está Aníbal. A Benjamín la intercepta el equipo de los Gallitos. Adelantado ese pase, por poco la pierde el equipo de los Gallitos de Isabela. Ahí está Jeremy Altreche buscando el intento de tres y falló. Ese intento lo realizó Ricardo Rosa. Cuando restan 3:38, cuarto periodo, 86-65. Aníbal, Boca Chica. Restando 3 minutos 6 segundos de este cuarto periodo. Ahí está Giovanni Rodríguez. Giovanni Rodríguez buscando la cortina de Benjamín. Se detiene en el lateral derecho. Giovanni buscando salirse de la defensa. Giovanni busca la penetración, pero hay jugada cantada y una falta personal. Usted no cometa falta, visite el Panteón Bar. El Panteón Bar. Entra Ariel Guzmán, también lo hace Ángel Marrero por el equipo de los Avancinos. El área de tiro libre, número 5, Giovanni Rodríguez. El partido entre Atillo y Adjuntas, 74-73, restando 3:49 del cuarto periodo. Ajusta un 13-7 en ese cuarto periodo, ha acercado a un punto al equipo de los Ganaderos de Atillo. Ahí buscando el segundo, lo consiguió. Aprovecha Ryan Santos la ventaja que tiene, que es de 20, para traer a juego a la mayoría de los jugadores, excepto Kenneth Morales, del banco. 2:49, cuarto periodo. Ahí buscando el intento de 3. Bombazo para Joseph Di Maio, consiguió el canasto. 88-71. Ahí está Brian Maldonado, restando 2:36, cuarto periodo. Brian Figueroa. Figueroa para Maldonado. Brian Maldonado en el lateral izquierdo. Picado para Ángel Marrero. Ángel Marrero para Ariel. Ariel buscando el intento de tres y falló. El rebote se queda con ella, Brian Figueroa. Pide tiempo ahí Ryan Santos para que agoten todo lo que puedan de reloj. Brian Maldonado. Picado para Ángel Marrero. El balón se le sale de las manos. Se queda con ella Bradley Velázquez. Bradley Velázquez buscando a ofensiva. El pase al Treche en el intento de tres. Jeremy Altreche consiguió el bombazo. Cuando resta 1:57, 88-71. 88-74. Dominando el equipo de los Avancinos. Entra a juego el número 8, Brian Gómez, por el equipo de los Avancinos. 1:56 de cuarto periodo. A la ofensiva el equipo de los Avancinos. Brian Maldonado con el balón. Brian Maldonado buscando a Brian Gómez. Brian Gómez. A Brian Figueroa. Hay
tres Brian de los cinco avancinos. Brian Maldonado a buscar el intento. Falló Ángel Marrero. 84-74 dominando el 88-74 dominando el equipo de los avancinos cuando en el intento de tres, bombazo para Jeremy El Treche, consiguió el canasto. 88-77-11 se acerca el equipo de Isabela. Ahí está Brian Figueroa. Brian Figueroa cuando corrió con el balón Ariel Guzmán. Entra la primera unidad que comenzó el partido. Irwin, ahí están. Le dieron la oportunidad al banco y se acercan de 11. El equipo de Isabela. Allá en Ajunta, en Atillo, Ajunta se fue arriba, 78-74. Ahí buscando el intento de tres. Bombazo para Joseph Di Mayo y lleva tres en este periodo. Acercando a 8 al equipo de los Gallitos de Isabela en este cuarto periodo, cuando restan 50 segundos. John Alfonso. John Alfonso para Giovanni. Giovanni Rodríguez, cuando restan 6 en el reloj pequeño para Jan. Jan Alfonso hace el giro. Por poco le dan tapón ahí buscando el intento. El canasto falló. El rebote se queda con ella de los Gallitos. Al Treche salvando ese balón. Lo intercepta Javier Avilés. Javier Avilés entrando a terreno ofensivo. Ariel Avilés para Jan Alfonso y hay falta personal en Javier Avilés. Cuando restan 25 segundos, 88-80, estamos en el cuarto periodo, amigos fanáticos. Buscando adelantar a la próxima ronda el equipo de los avancinos. ¿Y qué sería ese juegazo de Villalba a Junta? Ese pase para la semifinal. A buscar Javier Avilés, el primero lo falló. A buscar el segundo intento, Javier Avilés lo consiguió. Hay cambio. Vamos a ver, 78-75. Está dominando a Junta cuando restan menos de 2 minutos. Aquí en la José Ibe Marrero, el equipo de los Gallitos de Isabela pidió tiempo. Regresamos a la José Iben Marrero, 25 segundos, resta para finalizar el partido. Está dominando Villalba 89-80, Isabela buscando la ofensiva. Vamos a ver qué sucede, al Treche buscando el tiro a media distancia, falló, pero en la jugada recibió falta personal. Jeremy, no, ese es Ricardo Rosa. Ricardo Rosa que hizo el intento y recibió falta personal. Va a 2 intentos cuando domina el equipo de Villalba 89-80. A Junta 80-78 dominando el equipo de Atillo, restando 1.6. ¿Por qué seguimos ese juego? Porque el que gane se enfrenta al ganador de este partido. 21.7 segundos resta por jugar, cuarto periodo. Está el primero, lo consiguió. Y si ganara Junta, el primer partido de la serie, que es de 3-2, sería aquí la José Iben Marrero. O sea, interesante se pone. Vamos a ver qué sucede. El segundo lo consiguió Ricardo
Rosa. Y cuando 89-83 informa la pizarra, restando 21 segundos, Ryan Santos por el equipo de Villalba pide tiempo. A los últimos 21 segundos de este partido, 89-83, dominando el equipo de Villalba. La presión cancha completa por parte de Isabela, que cometen falta personal en Javier Avilés. Cuando no cometa falta, visite Laboratorio Clínico Sagrada Familia. Al área de tiro libre, Javier Avilés, por el equipo de los Avancinos de Villalba, que dominan 89-83. Restando 21.3 segundos. El equipo de Villalba en Javier Avilés en el área de tiro libre. Villacoop, la cooperativa de Villalba, el primero lo consiguió. A buscar el segundo intento. Javier Avilés. El segundo intento consiguió los dos. Ahí está la ofensiva. El equipo de los Gallitos con el balón. Jeremy Eltreche buscando el intento. Falló Joseph Di Mayo. Javier Avilés se queda con el balón y finalmente entregan el balón. Y el partido ha finalizado con victoria. Victoria para el equipo de Villalba, 91-83. Pasando a la lista de los mejores 16 equipos de Puerto Rico. Así que Villalba elimina al equipo de Isabela. Y vamos a ver cómo está el juego allá en Atillo. 83-80. Restan 33 segundos. Y nos informa aquí el altavoz que ganó Atillo. Vamos a ver si oficialmente la página nos actualiza. Nos actualiza. Entiendo que hay un tiempo restando 33 segundos. Y ahora está 83-82. Gran partido aquí en la Liga de Baloncesto Puertorriqueña. 91-83. Victoria para el equipo de los Avancinos de Villalba. Villalba, donde su mejor anotador lo fue con 23 puntos, Giovanni Rodríguez. Anotó 5 canastos de 3 puntos, Giovanni Rodríguez. Kenneth Morales, 17. John Alfonso, 9. Javier Avilés, 13. John Alfonso, 10. 6 puntos para Ariel Guzmán. 4 puntos para Benjamín López. 3 puntos para Kevin Klass. 6 puntos para Aníbal Fernández. Son los 91 puntos del equipo de los Avancinos de Villalba. El equipo de los Gallitos de Isabela, sus 83 puntos se desglosan de la siguiente forma. El número 3, Trace Cureton, anotó 7 puntos. 16 puntos para Leonel Crispín. Anotó solamente 2 puntos en la segunda mitad. 14 puntos para Joseph Di Mayo. 10 puntos para Develi Ferri,
3 puntos para Rosa, Ricardo Rosa. 2 puntos para Rolando Ríos. 17 puntos para Jonathan Seguí. 2 puntos para Bradley Velázquez. 3 puntos para Joel López. Y 9 puntos para Jeremy Altreche. Los 83 puntos de los Gallitos de Isabela. Repetimos, victoria para el equipo de Villalba. 91-83, Villalba anotó 23 en el primero, 35 en el segundo, 20 puntos en el tercero y 13 puntos en el cuarto. Isabela anotó 22 en el primero, 21 en el segundo, en el tercero 14 y en el cuarto periodo 26. 91-83. Ahora, el que gane de Atillo y Adjuntas se estará enfrentando a el equipo de Villalba. Quedan 12 segundos, 86 Atillo, 82 el equipo de Adjunta. Así que estaremos pendientes en las redes sociales para el próximo evento, el próximo compromiso de nuestros avancinos que pasan a los mejores 16 equipos de Puerto Rico. De 44, quedando menos en esta semana para así la próxima semana dar comienzo a lo que es los cruces y esas series de 3-2 de los equipos entre los 16 mejores de Puerto Rico. Así que agradecemos a todo y cada uno de los auspiciadores, a las personas que estuvieron conectadas aquí, Irving Rosado, Julito Mutay, excusando a Oki Gerbolini, también excusamos a los muchachos que están allá gozando del partido y de la Serie Mundial en Miami, donde a nombre de Irving Vargas y Chuy Hernández, Jesús Chuy Hernández, apoderado del equipo de los Avancinos, le deseamos a todos que tengan muy buenas noches.